Hola, comenzamos este Trenes por Siempre con noticias, una nota Pablo Gallara de Siemens Mobility y la historia de los tranvías serie 3300 del ferrocarril Urquiza. BRF, una empresa del grupo Rogio. A través del proyecto de comunicación número 547 de 2020, firmado por los diputados provinciales María Eugenia Martini, Humberto Alejandro Marinao y Alejandro Ramos Mejía, presentado el 27 de julio último en la legislatura de la provincia de Río Negro, fue solicitado por una cuestión de imperiosa necesidad y con los respectivos protocolos sanitarios el retorno del servicio de pasajeros de tren patagónico para asegurar la comunicación y el transporte entre Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche. Con anterioridad, el gobierno rionegrino había dictado el estado de emergencia agropecuaria vigente por el término de 12 meses a partir del 1 de julio, debido a las nevadas extraordinarias que dificultaron las comunicaciones y transportes, así como también el aprovisionamiento a las más de 20.000 personas que tampoco pueden acceder a servicios de salud. Partió en tren desde la zona de actividades logísticas ubicada en la provincia de San Luis un cargamento de 150 toneladas de alfalfa en formato de megafardo con destino al puerto de la ciudad de Buenos Aires, desde donde será enviado al estado de Qatar en Asia. Se trata de una prueba, pero si el comprador queda conforme con esta modalidad y calidad, la provincia de San Luis firmará un contrato para entregar entre 1.000 y 1.500 toneladas mensuales según la época del año. Las empresas Desarrollo de Capital Humano Ferroviario y la Sociedad Operadora Ferroviaria fueron asistidas durante el primer semestre por el Estado Nacional con un refuerzo financiero de 8.043,2 millones de pesos por el funcionamiento inusual debido al COVID-19. Esos recursos fueron destinados a gastos en personal de las líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre y Belgrano Cargas. Adicionalmente, se dispuso un incremento de más de 19 millones de pesos en obligaciones a cargo del Tesoro para solventar gastos de funcionamiento de ambas compañías, así como de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Trenes por Siempre conversó con Pablo Galara, del Departamento Ventas de Siemens Mobility, para conocer en detalle cómo será el nuevo señalamiento luminoso lateral con sistema de CBTC, Communication Basic Train Control, que su representada instalará en la línea D del subte porteño. El profesional explicó que están trabajando coordinadamente con la Estatal Subterráneos de Buenos Aires, SE SBACE, para iniciar el proyecto según el cronograma del contrato, agregando que la inversión a realizar por SBACE será de aproximadamente 30 millones de euros. El sistema estará integrado por enclavamientos electrónicos Trainware TGMT, equipamiento embarcado sobre las 24 formaciones existentes de la línea D y pantallas en el puesto central de operaciones, PCO, desde el cual Metrovías opera las líneas de subte a excepción de la H. El sistema tendrá un puesto alternativo en la estación Catedral y otro en Congreso de Tucumán. Será de iguales características al de las líneas H y C, y el equipamiento del material rodante de la línea D será compatible con el de las otras dos líneas previa carga de software con los parámetros correspondientes. En todos los casos, son nivel GOA2, grado de operación automática nivel 2, y en materia de seguridad, SIL 4, Safety Integrity Level, en español, nivel de integridad de seguridad. Pero aparte de eso, tendrá la posibilidad a futuro, si el cliente así lo requiere, de elevarlo a GOA4. Con el propósito de rehabilitar el servicio de pasajeros en un plazo cercano, el pasado 29 de julio se realizó un nuevo viaje de pruebas al kilómetro 45 en Marcos Paz de la línea Belgrano Sur, pero en esta oportunidad con una dupla de coche motor diésel Alerce, llevando a bordo personal y autoridades de la empresa. Anteriormente se había empleado para este mismo fin una tripla de coche motor diésel CNR, tal como Trenes por Siempre mostró en el compacto de noticias anterior número 63. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el 31 de julio último que en el área metropolitana de Buenos Aires se continuará entre el 3 y el 17 de agosto el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, bajo las mismas condiciones en el marco de las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Tampoco habrá cambios en el transporte ferroviario y de subtes con respecto al ASPO anterior. Ante cualquier duda, sugerimos consultar en pantalla los sitios de internet de cada operador.
Durante el presente mes de agosto, la ferroviaria española Renfe pondrá a la venta 200.000 plazas con descuentos de hasta el 65% para trenes AVE, Alvia y Euromed, lo cual permite comprar pasajes con los precios y las condiciones de la tarifa Promo Más, que contempla la flexibilidad en cambios y anulaciones. El objetivo prioritario de Renfe es ofrecer al público máxima seguridad y confianza a la hora de viajar y recuperar así sus hábitos de movilidad en transporte ferroviario. Estos coches tranviarios fueron fabricados en 1936 por la firma Bethlehem Steel Car Company para servir en las líneas norteamericanas del Key System de San Francisco, donde prestaron servicios durante 25 años. Cumplieron con su cotidiana misión cubriendo diversos itinerarios por calles, avenidas y viaductos, funcionando de a una unidad, es decir, un coche articulado, así como también de a dos y tres unidades o módulos acoplados. Eran tranvías veloces y muy cómodos para los pasajeros, e ideales para su desplazamiento por la ciudad. Hubo dos variantes de estos coches. Una de ellas tenía sus laterales rectos y la otra con sus laterales inclinados, versión esta última que llegó años más tarde a la Argentina. Llegaron a existir y convivir dos tipos de decoraciones diferentes, una en amarillo y verde con los techos color arena, mientras que la otra era plateada y anaranjada. Ambas coloraciones hacían a estos coches muy visibles para los peatones y automóviles. En 1961, se los retiró de circulación en su país de origen y meses más tarde algunos fueron adquiridos por el gobierno argentino para ser empleados en los servicios locales de la entonces Línea General Urquiza, afectándolos al trayecto entre las estaciones Federico Lacroze y Campo de Mayo. Eran tranvías dobles articulados, es decir, cada coche estaba integrado por dos mitades que descansaban sobre tres bogies, siendo motorizados los de los extremos y otro central portante sobre el que se articulaban las mitades de los vehículos. La numeración inicial con la cual los identificó la línea Urquiza fue 1350 al 1385, aunque en realidad había muchos números desiertos y el total no superaba la cantidad de 25. Al ingresar a la Argentina, Talleres Lynch les realizó cambios como el reemplazo de los pantógrafos por troles, el agregado de patines colectores laterales para el uso del tercer riel electrificado, el cambio de la cabina de conducción que pasó del lado lateral derecho al izquierdo y las ventanillas que eran originalmente herméticas, se modificaron para su cierre y apertura manual. El 31 de enero de 1962 se inauguró el servicio regular entre las estaciones Federico Lacroze y Lourdes, integrándose luego formaciones de dos o tres unidades, equivalentes a cuatro y seis coches de los convencionales. Durante varios años realizaron el trayecto entre Federico Lacroze y la parada kilómetro 18, que el 17 de agosto de 1964 pasó a denominarse Ejército de los Andes, y el 15 de octubre de ese mismo año los trenes se extendieron por primera vez hasta Campo de Mayo como servicios directos. Con el correr de los años, los colores exteriores pasaron al rojo, amarillo, banda azul, con techo plateado y su numeración cambió por 3350 al 3385. En 1973, los andenes de las estaciones de la línea Urquiza fueron elevados, puesto que la compra de las unidades japonesas Toshiba ya eran un hecho concreto. Por ese motivo, los tranvías fueron adaptados a las nuevas condiciones, para lo cual se les agregó en algunas de sus puertas un estribo o escalón de madera. Finalmente, el 12 de febrero de 1974, circuló por última vez una formación de coches serie 3300, siendo retirados definitivamente del servicio eléctrico. Poné me gusta y suscribite. Nos vemos.